¿Por qué en Colombia, sí, uno ve que en México, perdón, todo el mundo, el ciudadano común tiene un gran conocimiento, no para hacer, pero sí sobre su cultura culinaria? Es decir, saben opinar de los diferentes maíces, saben opinar sobre los diferentes chiles, saben opinar sobre la consistencia de un mole, en fin. Hay un gran conocimiento y, pues, ejemplo que aquí tenemos al azar dos mexicanos y dos mexicanos que están hablando con profundidad y tienen conocimiento de su cocina. Compañero, colega Luis, ¿qué pasa con nosotros los colombianos? Siendo, obviamente, Colombia es un país muy diverso y ahí es tal vez el eje de la cocina mexicana, y lo digo para mi amigo el nutricionista, es el ají, el maíz, el frijol, digamos que es la trilogía fundamental en donde se complementa con el aguacate, con el maní, en fin, hay otros tantos. Colombia tiene una diversidad de alimentos gigantesca, sí, pero no tenemos esa proliferación de recetario como lo tiene México, o estaré equivocado. ¿Y qué piensa usted del conocimiento que tiene el colombiano común sobre sus cocinas regionales? Hay algo que a mí me llamaba mucho la atención, y era que a la salida de la universidad uno encontraba en estas pailas que a veces las señoras sacan y hacen, son unas pailas grandísimas donde fritan muchísimas cosas, o en las taquerías, gente que se bajaba de un carrote, un Mercedes Benz, con un obrero que se encuentran a comer juntos, y hablaban de eso. Es decir, la clase social se diluía en torno a un fogón, y yo siento que a nosotros nos da un poco de pena eso. Yo estoy hablando ahora de un artículo que ya se publicó hace poco, oponer el malinchismo culinario, la pena, la vergüenza de comer frijoles, de comer majamorras, de comer clavos, la comida vernácula nuestra.